¿Qué tal, amigos? Pues una vez más estamos con este nuevo tema sobre el apocalipsis, ahora sobre los símbolos. Habíamos comentado que una de las características del género literario apocalíptico era un lenguaje completamente simbólico. Y es que, de hecho, si nos vamos desde la página 1 del apocalipsis hasta la última, pues nos vamos a encontrar por todas partes, por todos lados, con símbolos que son difíciles de interpretar para nosotros que estamos en el 2018. Y es que este libro, como sabemos, fue escrito para personas judeocristianas que entendían muy bien el Antiguo Testamento. Y es que 2/3 partes del Apocalipsis hacen alusión al Antiguo Testamento. Para ellos era pues fácil entenderlo. Para nosotros, como que no estamos familiarizados con esos símbolos, por eso se nos dificulta tanto. Entonces, vamos a tener como un referente primordial el Antiguo Testamento. Y vamos a poner como libros muy representativos o que tomó bastante el Apocalipsis para poder elaborar todas estas imágenes, visiones y más. Los profetas, sobre todo los libros proféticos en los que se basó, fueron el libro de Isaías, de Daniel y de Ezequiel. Tan solo hay que ver algunos elementos que puedo citarles, por ejemplo, en Isaías 6:1 al 5 se habla del trono de Dios, y en el Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1 al 11, también se nos habla de que el autor tiene una visión, entra en éxtasis y tiene una visión de Dios que está en el trono del cielo. Luego, en el caso de Daniel hay bastante, hay muchísimo. Podemos hablar de dos cosas ahorita. La primera es sobre las bestias. En el capítulo 7 de Daniel se hablan de 4 bestias que representan 4 imperios o 4 reinos que son los enemigos de Israel. En el caso del Apocalipsis ocupa esa misma idea de la bestia para mostrar la ferocidad, la destrucción de estas, y por otro lado también satirizar al imperio o al reino vigente. En el Apocalipsis es lo mismo, son 2 bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y también en Daniel hay una visión en el capítulo 10 de un ser glorioso, poderoso, que tiene los ojos de fuego, que tiene el rostro brillante y otras características que son muy parecidas a lo que hay en el capítulo 1 del Apocalipsis, en la primera visión de Jesús. También aparece con características muy similares. No es una casualidad. El autor se ha inspirado en estos símbolos, en estas visiones del Antiguo Testamento, en este caso de Daniel. Y respecto a Ezequiel, pues de Ezequiel tenemos mucho. De hecho, de Ezequiel la literatura apocalíptica ha tomado mucho de su lenguaje y lo aplicó para su literatura. Por ejemplo, Ezequiel 2:9 al 10 nos habla de un libro escrito por ambos lados. Y en el capítulo 5 también se nos habla de que el anciano tenía en su mano derecha, en este caso Dios, tiene en su mano derecha un libro escrito por ambos lados. Este símbolo significa el sentido de la historia. En ese libro viene el sentido de la historia que solo Dios, en el Antiguo Testamento, Dios Padre, ¿no?, se hablaba de él, y en el Nuevo, solo Jesús puede descifrar y revelar. Pues bien, estos serían solamente algunos de estos libros, porque podemos citar también Éxodo, Génesis, Joel, Jeremías y otros más que donde tomó el autor del libro del Apocalipsis. Pues bien, vamos a empezar a clasificar los símbolos de este libro, comenzando primero por los colores.
Y los colores, hay que decir que en todas las partes donde está, pues no es por casualidad, siempre tiene una razón, un significado dentro del contexto literario en el que está. Vamos a hablar de algunos, no podemos hablar de todos los símbolos del Apocalipsis porque pues son demasiados. Vamos a hablar de cada clasificación, solo de algunos. Empezamos con el blanco. El blanco significa victoria, alegría, dignidad. Es un color positivo. Acuérdense que habíamos hablado que el Apocalipsis se mueve entre los dualismos, contrastes. Lo bueno, lo positivo, lo negativo siempre está presente. Entonces, en el caso del blanco, para el Apocalipsis es un color positivo. Así lo veía el autor. Y significa esta victoria, la realidad del resucitado, la alegría. Y podemos verlo en el Hijo del Hombre, en el capítulo 1, donde se aparece al autor. Luego tenemos el color escarlata. El color escarlata es un color negativo. Significa desenfreno, poder perseguidor y prepotente. Pues es el color que se le va a designar al maligno, a las bestias y a lo que el autor quiere justamente desacreditar para que el lector del Apocalipsis tenga precaución y no se deje seducir por lo que representa esa bestia que tiene ese color, que ahorita vamos a hablar quién es esa bestia. Luego, el púrpura. El púrpura significa lujo, lujuria, riquezas materiales, lo repugnante. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque no faltan las interpretaciones arriesgadas, superficiales de esto, porque dicen que como en la iglesia, en nuestra iglesia católica, los sacerdotes, el papa visten de morado o púrpura, y como el Apocalipsis lo ve como un color negativo, así viste a la prostituta, a la gran prostituta, la identifica. Entonces, como los sacerdotes visten de morado y como el Apocalipsis habla de que la gran prostituta estaba vestida de morado, entonces la prostituta es la iglesia. Es sin duda un error fatal. Para el año 95 después de Cristo, el color púrpura era un color negativo para la comunidad, ya que era usado por los ricos y poderosos, sobre todo los romanos. Era un color que pues, designaba esto de la opulencia. Entonces, al identificarlo con eso, por eso es un color negativo. Para nosotros, después de 2000 años, pues no puede significar lo mismo. Al contrario, para nosotros y nuestra iglesia católica, el color morado, ya sabemos que lo ocupamos en Adviento o en Cuaresma y significa penitencia, conversión, espera en el caso del Adviento, preparación, en fin. Entonces, para nosotros es un color positivo. Hace 2000 años y para el Apocalipsis era un color negativo. Y así hay que entenderlo para ese momento. Bien, ahora vamos con otra clasificación que son los animales. Los animales en el Apocalipsis también son bastantes, no solamente como un ser animalesco, sino formas de animales de diferentes tipos dentro de un mismo animal, así como algo así como alebrije en nuestras culturas, que es la mezcla de varios animales, así también en el Apocalipsis aparecen. Empezaremos los cuatro vivientes que aparecen en el capítulo 4, versículo 6. Estos vivientes que tienen ojos por todas partes y son como el león o como el oso, representan las fuerzas del mundo creado presentes en el cielo. Representan el cosmos. Son cuatro, los cuatro puntos cardinales, representan el cosmos. Estos seres vivientes o cuatro vivientes
son positivos porque en el capítulo 4 adoran a Dios, se postran ante Dios. Es el cosmos que adora y alaba al Señor. Después tenemos otro símbolo que es también un animal que para nosotros es muy conocido, el cordero. Ya sabemos que el cordero tiene que ser en esta connotación positiva. El cordero que quita el pecado del mundo. De hecho, para el Apocalipsis, esta imagen es su favorita para poder hablar de Jesús. Y por supuesto, pues designa a Jesús como el cordero pascual y como un cordero poderoso, además. En otro video veremos a Jesús en el Apocalipsis. Les voy adelantando un poquito que este cordero que aparece en el capítulo 5 tiene 7 cuernos. Y los cuernos representan poder. Si Jesús tiene 7 cuernos y los cuernos representan poder, por lo tanto, el cordero tiene la plenitud del poder. La visión es bastante interesante de este animal del cordero y con una fuerza cristológica y política impactante para la comunidad. Bien, tenemos otro que decíamos, el tema de ahora lo contrario, el dragón. El dragón o serpiente antigua que vamos a encontrar en el capítulo 12 simboliza a Satanás, ¿sí? Porque el mismo autor dice la serpiente antigua lo está identificando con Satanás, es el poder del mal. Y este dragón, con sus características, que va a tener este color también escarlata, está aliado con las otras bestias negativas, como la que es la bestia del mar y la de la tierra. En el caso de la bestia del mar, ¿qué simboliza? Simboliza al Imperio Romano. Acuérdense que el Apocalipsis se escribió para los de su tiempo. No está hablando de bestias futuras y no sé qué. Está hablando de una bestia, un símbolo de alguien del presente de esa comunidad. Entonces, la bestia, siguiendo la interpretación de Daniel capítulo 7, que representaban los reinos, acá también la bestia representa al Imperio Romano. Dice que sale del mar. El mar representa el mal, el caos. Entonces, el origen de esta bestia es el caos, es el mal. No puede haber nada bueno en ella. Acuérdense que el Apocalipsis o es blanco, o es negro, o es frío, o es caliente. No hay medias tintas. Entonces, en la bestia no puede haber nada bueno. Así lo concibe el autor del Apocalipsis. Todo en ella es malo porque su origen es el mal. Y su aliado principal es Satanás. Ahora, en el caso de la bestia de la tierra, que nos dice en el capítulo 13 el Apocalipsis, que tiene una apariencia de cordero, pero tiene voz de dragón. Esta segunda bestia, que está al servicio de la primera, simboliza el sistema propagandístico. El que diga que tiene una apariencia de cordero, ya dijimos que el cordero es un animal positivo, indicaría que aparentemente es algo bueno. Pero dice, tiene boca de dragón, y ya dijimos que el dragón es Satanás. Si nosotros seguimos la escuela del discípulo amado, a la que pertenece el Apocalipsis, en el Evangelio de Juan nos dice ahí Jesús que el padre de la mentira es Satanás. Entonces, si tiene boca de dragón, quiere decir que dice puras mentiras. Aparenta ser algo bueno porque parece un cordero, pero en realidad dice puras mentiras. Es decir, que muestra al imperio como si fuera algo bueno, que está trayendo la paz, ¿no? La Pax Romana. Pero en realidad lo que estaba trayendo era la espada, la muerte, la exclusión, la hostilización. Y está mintiendo. Tiene aliados a los que convence y a los que seduce para lograr su cometido. Entonces, esta segunda bestia
es el aparato ideológico, cultural, religioso del Imperio Romano, y que hace que los habitantes de la tierra, dice el capítulo 13, adoren la imagen de la bestia, es decir, la imagen del emperador, que se sentía Dios. Bien, ese sería el caso de la segunda bestia. Ahora vamos con otro tipo de símbolos muy usuales también, los números. En la Biblia, no solo en el Apocalipsis, en muchos otros libros, los números tienen una importancia de peso cuando se quiere hablar sobre Dios, o en el caso del Apocalipsis también en negativo. Entonces, así como en los otros símbolos estamos viendo que hay positivo y negativo, también en los números. Vamos a empezar con el número 7. El 7 es un número perfecto, de plenitud. Y en el Apocalipsis hay muchísimas referencias al número 7. No hay un libro en la Biblia que cite tantas veces el 7. Son 54 veces en total en los que están en el Apocalipsis. Los septenarios, llamados septenarios o conjunto de 7, se cita justo para dar este símbolo de plenitud, de perfección. Y tenemos otro, el número 3.5. Este parece ser raro porque no lo encontramos pues tan fácilmente en cualquier libro de la Biblia. Lo encontramos también justamente en el libro de Daniel. Este número se ve representado de diferentes formas: 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses, o con otra frase que es tiempo, tiempos, medio tiempo. Bueno, cualquiera de esas referencias haría alusión a lo mismo. 3.5 es la mitad de 7, lo cual indica un tiempo de persecución, un tiempo pues que no es de perfección, sino de persecución, pero también al mismo tiempo un momento limitado. O sea, es un tiempo de persecución, sí, pero que se va a acabar, porque no es 7, sino 3.5. Entonces, lo que estaría designando el autor es que la persecución, el amedrentamiento y la hostilidad del Imperio Romano pues va a durar poco tiempo. Bien. Y en el caso del siguiente número, que es muy enigmático para muchas partes, para muchas personas, es el 666. De este número se han hecho unos desastres de verdad que dan pena. Y es que hasta me han dicho: no, es que yo vi en la casa de fulanito que tiene el 666 y yo no me acerco a esa casa porque seguramente es del diablo y no sé qué. O no, es que mi ticket le salió el 666, seguramente quiere decir que este producto o esta tienda está el diablo. No tiene nada que ver. Acabamos de decir, los números son símbolos de algo, positivo o negativo. En el caso de este número, es negativo, por supuesto. Y para esto hay tres hipótesis. La primera es que es un número imperfecto. Ya dijimos, 7 es perfecto, entonces 7 menos 1 es quitar perfección. Pero el que el autor lo ponga 3 veces, ¿para qué ponerlo 3 veces? Pudo haber dicho solamente 6, si lo que quería era mostrar la imperfección de la bestia, porque es la marca de la bestia, el 666. Si lo que quería, entonces no le hubiera puesto un 6. Bueno, al parecer le pone 3 veces 6, porque Dios es el 3 veces santo, 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 santo. Bueno, el autor ponga 3 veces 6 significa que el emperador quiere ser como Dios, santo, 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 pero jamás, jamás podrá ser igual a Dios. Por eso siempre será 3 veces 6. Es una manera de caricaturizar al emperador con su tendencia, con su obstinación de querer ser como Dios, pero jamás podrás llegar a ser 777 como lo es Dios. Esa es una teoría o hipótesis. La segunda es que el autor está citando a una cifra oculta, un nombre oculto en la cifra. Este era un recurso que
utilizaban los apocalípticos, y que las personas que también manejan y saben del hebreo pueden entenderlo bien. Las letras hebreas tienen un valor numérico, entonces se podía poner ese valor numérico para ocultar una palabra o frases o textos completos. Si hacemos en viceversa, en el caso de 666, y hacemos este trabajo de poner en letras los números 666, la suma de esas letras, pues vamos a encontrar, según los especialistas, el nombre de Nerón César. Incluso el Apocalipsis así dice. La cifra de la bestia, la marca de la bestia, es el nombre de una persona. No lo dice, nada más dice así. Entonces quedaría muy bien esta segunda teoría, hipótesis, donde se nos está diciendo que es Nerón César, para no decirlo de manera explícita. ¿Por qué no decirlo de manera explícita y se acaba el rollo de estar descifrando? Porque si lo leía cualquier romano el Apocalipsis, pues no le iba a entender nada. No iba a saber que era un libro que estaba denunciando al emperador romano. Si un romano supiera eso, pues inmediatamente agarra a los que lo están leyendo, los que están en ese círculo predicándolo, diciéndolo. Pero como es un lenguaje cifrado en ese aspecto, pues un romano no podía entenderlo. Entonces, de ahí que pongan 666 en vez de Nerón César. Esa es la segunda teoría. Y la tercera teoría es el tema de un número de opresión. Este número de opresión lo podemos sacar del segundo libro de Reyes, donde se nos habla, perdón, del primer libro de Reyes, donde se nos habla de Salomón. Salomón, sabemos que al principio fue un rey muy sabio de Israel, pero después cayó en la idolatría, en tener que mantener una burocracia, privilegios, esposas y cuantas más cosas, y subió fuertemente los impuestos. Nos dice este libro que recibía 666 talentos de oro. Entonces, lo cual indicaría que el 666 representa un número de opresión, como la opresión que estaba causando Salomón al pueblo, así también lo estaría causando el Imperio Romano con sus grandes impuestos. Esa es la otra hipótesis. Bien. Y ahora vamos con otro tipo de clasificación de los símbolos, que son símbolos que el mismo autor nos aclara, porque son, él mismo los está aplicando desde su propio conocimiento, y pues tiene que decirlo. O sea, no es que esté tan claro como los otros, que hay un antecedente en el Antiguo Testamento. Entonces, esos símbolos que son originales de él, pues los tiene que aclarar en el mismo texto. Uno de ellos está en el capítulo 1, versículo 20, cuando habla que Jesús tiene en su mano derecha 7 estrellas y que está rodeado de 7 candeleros de oro. Él dice que qué significan tanto las estrellas como los candeleros en el capítulo 1, versículo 20. Y nos dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, las estrellas, los 7 ángeles y los candeleros, las 7 iglesias de las que ya habíamos hablado en el video anterior: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, etc. Bien, tenemos otro en el capítulo 5, versículo 8, cuando nos habla de las copas de oro llenas de perfume. Que está en esta visión del Cordero que aparece en el cielo. Se habla de estas copas de oro llenas de perfumes, pues son, dice el autor, las oraciones de los santos. Y por último, hay más, pero como habíamos dicho, no podemos hablar de todos. Está el de la mujer. La mujer, en general en la escritura, representa
un pueblo o una ciudad. Y el autor maneja ese símbolo de la mujer en positivo y en negativo. En el caso del capítulo 17, versículo 18, lo ocupa en el sentido negativo. La mujer, dice, que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Es decir, esta mujer o esta prostituta, esta gran prostituta que nos dice el texto que está embriagándose con la sangre de los mártires, de los cristianos que estaban siendo perseguidos, simboliza la ciudad de Roma, ¿sí? En el caso de la bestia representa todo el imperio romano. Y en el caso de la mujer, esta prostituta representa a la capital del imperio, a la ciudad de Roma. Bien, en el caso del positivo, pues tenemos a otra mujer que sale en el capítulo 12 también. La mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer simboliza algo positivo. Al parecer es el pueblo de Dios de donde viene el Mesías. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Estos símbolos tan interesantes del Apocalipsis. Si nosotros nos ponemos a indagar en el Antiguo Testamento, a estudiarlos detenidamente e irnos familiarizando con ellos, va a ser mucho más fácil nuestra lectura del Apocalipsis. Muchas gracias y hasta la próxima.